¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Se desataron las lluvias y muy fuerte con el ciclón que afectó las costas del Pacífico. Aquí también pagamos las consecuencias. Soy Arnoldo Cuellar y esta es la información. En Guanajuato capital se desbordó la presa de La Hoya, un vaso que ya más bien es escénico, que no tiene una función, bueno, tiene una función reguladora de agua, aunque es una presa sumamente asolvada. Sin embargo, después de las primeras versiones de que todo se atribuye y se refería a un exceso en las precipitaciones pluviales, empiezan a conocerse otros datos y otras versiones. La compuerta de la presa de La Hoya, esa que se libera cuando es la fiesta de la apertura de la presa, estaba cerrada. Al estar cerrada, esto hace que en una precipitación excesiva el agua se desborde por los laterales de la presa, por los muros laterales de la presa, y es lo que inunda las calles de la ciudad. De caer el agua por la compuerta, esto va al río Guanajuato, un río entubado. Podría ser el caso que fuese insuficiente ante el caudal, pero aquí no pasó eso. Las compuertas estaban cerradas. Y alguien debe explicar por qué, si se sabía ya, había previsiones de que seguiría lloviendo y habría una tormenta regular o fuerte, como fue el caso. Tendremos el reporte. Hay también daños en la ciudad, hay daños en comercios, hay daños en casas. No son catastróficos, pero hay gente que perdió parte de su patrimonio. Y un árbol enorme cayó en el Parque de Embajadoras. Vamos a tener el reporte desde Guanajuato capital. Las imágenes que circularon ayer por la tarde eran impresionantes. La ciudad es una cañada, el agua tan rápido como sube, baja, no se estanca. Sin embargo, pues sí fue un asunto que pudo haberse evitado en buena parte el impacto que tuvo esta precipitación inusual el día de ayer en Guanajuato. En otros temas, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción parece no tener ganas de entrar a fondo a los temas que le han surgido y donde podría empezar a poner un alto a prácticas dudosas y buscar mejores prácticas. Después de que emitiera una recomendación al gobernador del estado y éste la aceptara para que se supervise externamente la concesión estatal que se le dio al Grupo México de Libramiento Carretero de Silao, el propio comité se autolimita y decide que sea el comité coordinador del sistema, que está copado por funcionarios, donde son minoría los ciudadanos, el que decida esta supervisión, renunciando a hacerlo el comité ciudadano, lo cual podría darle un poco más de credibilidad, y lo dice la propia presidenta de este comité, que a su vez es presidenta del comité coordinador. Es todo un lío el sistema estatal anticorrupción. Bueno, parece que no quieren hacer transparente tampoco y más sencilla esta medida urgente de un organismo que trate de equilibrar excesos en la administración pública. Aquí en el estudio vamos a platicar unos momentos más con Edelmiro Gómez, representante de la organización R5. Presentó una denuncia hace alguna semana y media, sobre un tema que podría estar afectando al candidato del PAN, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, cuando fue secretario de Desarrollo Social y presidía el Consejo de la Comisión Estatal de Vivienda. Viene a ampliarnos la información de lo que está pasando ahí, la venta de predios de propiedad estatal a precios aparentemente menores a su valor, a un empresario inmobiliario de León, Óscar Flores. También vamos a tener el gusto de conversar con Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, para que nos platique y nos comparta cómo le fue con la firma de compromisos de los candidatos a la alcaldía. No estuvieron todos por ahí, alguno decidió que no iba a firmar los compromisos, en este caso el de Morena. Y bueno, inició el Mundial, Rusia le pasó por encima de forma contundente a Arabia Saudita, resultado normal. La inauguración fue espectacular, aquí lo comentaremos en unos momentos más con Octavio Zúñiga. Así que quédese con nosotros, comenzamos. Bueno, pues fueron 2 días de lluvia en Guanajuato, con un intervalo, unos momentos en los que no llovió el día de ayer por la mañana, y hubiera sido relativamente sencillo abrir la compuerta de la presa, dejar que se desfogara, que no retuviera todo el agua de las primeras lluvias, y cuando cayó esta precipitación extraordinaria, verdaderamente una tromba la que se produjo ayer sobre Guanajuato.
Hubiera sido menos gravoso todo lo que ocurrió después. Esas imágenes que vimos, que le vamos a pasar aquí, que circularon intensa y profusamente en las redes sociales, hubieran podido evitarse con una sencilla decisión que corresponde a Protección Civil, al municipio. Mi compañera Tere Segura ha estado pues tratando de indagar, porque parece ser que no hay ganas tampoco de aceptar esta responsabilidad. Hay más bien una intención de ocultarla, como es más común que traten de hacer las autoridades, evadir su responsabilidad. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí con los climas un poco locos. Llueve, y el día después que siempre hay que andar investigando qué pasó, ¿no? Y qué pudo no haber pasado. Así es. Bueno, hoy sale el alcalde Edgar Castro Cerrillo. Bueno, desde ayer, después de que las calles, el centro de la ciudad literal se convirtió en río por la bajada de agua provocada del desbordamiento de la presa de La Olla, se convocó a sesión extraordinaria del Consejo de Protección Civil para evaluar los daños y diseñar algún plan estratégico, ¿no? De prevención para evitar, pues. O sea, el plan lo hacen después, como suele ocurrir en este país, no antes. Exactamente. Vaya previsión, ¿no? Como se dice, ya ahogado el niño a tapar el pozo, literalmente, ¿no? Literalmente. Bueno, convocan a este consejo y ayer mismo el alcalde, después de esta reunión, sale. Mira, Tere, permíteme un segundo. Estamos viendo imágenes que me parece importante explicarle al auditorio. En la imagen anterior se veía cómo se estaba desbordando el agua de la presa. Si podemos retrasar un poco la imagen anterior, porque se desborda por las partes laterales de la presa, por los muros de contención. Ese muro es el que da sobre, pues este paseo de la presa, no sé cómo se llama la calle. Sí, paseo de la presa. Donde está Ponciano, donde está Comunicación Social del Gobierno del Estado, digo, esta parte. Ahí se derrama el agua en lugar de hacerlo por el frente, por la compuerta. Y esto ocurría porque la compuerta estaba cerrada, ¿no? Así es. El director de Protección Civil ayer nos confirmaba a Zona Franca que el agua se estaba desbordando de ese lado, del lado de donde se encuentra la atalaya de la presa, porque las compuertas estaban cerradas. Y bueno, esto provoca las inundaciones, encharcamientos. Una de las vialidades más afectadas fue Sangre de Cristo, donde el agua se metió a los negocios, alcanzó niveles de hasta 50 centímetros, medio metro. Hubo afectaciones, bastantes daños a los comerciantes, a sus productos. Y bueno, después de esta contingencia, que duró alrededor de una hora, dos horas más o menos, se convoca esta sesión y el alcalde dice que no hubo daños, que no hubo personas afectadas ni daños a vehículos que hayan sido arrastrados por el cauce del agua que bajaba con gran fuerza. O sea, se apresuraron demasiado a declarar que no había daños cuando probablemente todavía ni se hacía un levantamiento ni se hablaba con la gente, ¿no? Claro, y cuando además los videos que la gente empezó a subir en redes sociales, pues era evidente que sí había un daño, ¿no? Y bueno, dice... El agua que corre por estas calles, Tere, perdón, que el agua baja por el paseo de la presa, sigue por Sangre de Cristo, llega a la subterránea. Por Embajadora, Sangre de Cristo. Es precisamente la que se derrama por los laterales de la presa, ¿no? ¿Mandé? Es precisamente esa agua que se derrama por la pared lateral de la presa. Así la que es. Provoca todo este daño. Así es, y bueno, al preguntarle al presidente municipal por qué estaban cerradas las compuertas, porque un día antes, el martes, hay que recordar que también se registró una fuerte lluvia que inundó la subterránea, como cada año sucede, inundó la subterránea, y bueno, la pregunta era por qué cerraron las compuertas de la presa si ya estaba este tema de intensas lluvias y constantes, y un día antes, ¿no? Entonces, lo que el alcalde dice es que por los escurrimientos las compuertas se taparon con troncos y con maderas y con otros objetos. No, pero a ver, eso. ¿Quiere decir que estaban abiertas y se taparon por la basura? Porque eso es falso. Eso es totalmente falso. Estaban cerradas. No, o sea. Exacto, porque el video que pasábamos hace unos momentos, pues muestra cómo tres personas intentan abrir. Sí, aquí lo tenemos, todavía no lo pasamos, lo vamos a poner.
donde tratan, no. ¿Son qué? ¿Son elementos de protección civil los que visten impermeables amarillos que tratan parece que son elementos de obra pública, de mantenimiento de obra pública. Y están tratando de abrir la compuerta, no están tratando de quitar basura. Vamos a verlo en un momento. Esto subió en Facebook, en la página de Guanajuato Somos Todos. Eso que se ve ahí donde es el vertedero de la presa. El agua pasa por encima de la cortina. Es una cortina de un metro aproximadamente, ¿no? Es un vertedero de demasías. De estar abierto sería considerablemente superior la fuerza con la que baja. Al estarse derramando por todas partes, las laterales y el frente, la fuerza no es tanta. Quiero decirte que estos empleados pusieron en peligro incluso su vida tratando de hacer eso, porque si logran el propósito de abrir la compuerta, la fuerza del agua hubiera podido arrastrarlos. Claro, claro. Sí, no se ve si tenían algún tipo de protección, pues para evitar algún riesgo, ¿no? Y bueno, esto habla de la imprudencia. Eso se hace antes, ¿no? Cuando está en plena tormenta derramándose el agua, ¿no? Así es, ya era como poner en riesgo de más. Y esto echa por... Ahí se ven las compuertas cerradas, no es basura la que está tapando. Está pasando el agua por encima de la compuerta. Uh-huh. Entonces el alcalde está mintiendo. Digo, pues, no hay otra manera de llamarle a eso, ¿no? Eso parece. Hoy tuvieron un recorrido por la zona de la presa, el presidente municipal, acompañado por sus directores, Protección Civil, Seguridad, Policía Vial, Obra Pública, CIMAPAG. Y bueno, ellos estuvieron por un lapso como de media hora, 40 minutos, hablando en la zona de las compuertas. Los medios no pudimos tener acceso en ese momento. Incluso entre los compañeros comentábamos que ya se estaban poniendo de acuerdo para salir a decir que pues sí, estaban abiertas. Y bueno, el alcalde vuelve a decir hoy que la compuerta se taponeó, se obstruyó por estos objetos de madera y otros objetos, y que los empleados municipales pues inmediatamente llegaron al lugar a destapar las compuertas y poderlas hasta abrir. Hoy hasta bueno, eso es lo que dice hoy, que ocurrió ayer. Bueno, aquí sí es delicado que no se acepte una responsabilidad y se trate de evadir mintiendo, ¿no? Creo que sería una muy mala salida del alcalde Edgar Castro en estos momentos hacer eso. Y sí debe quedar en claro de quién fue la responsabilidad, porque si hay daños materiales en menor... Asegura que no hay negligencia, Arnoldo. Asegura que no hubo ningún tipo de negligencia por parte de las autoridades municipales. No, que sí se actuó, y bueno, hasta hoy anuncia que las compuertas van a estar abiertas permanentemente y que habrá personal de obra pública cuidando ahí permanentemente la presa de La Olla ante pues las lluvias inminentes, ¿no? Vamos a tener que investigar qué está pasando ahí, porque ya Protección Civil en alguna parte dijo que no les tocaba a ellos, sino a obra pública, por eso eran los de obra pública los que estaban ahí. Pero empieza a haber contradicciones. Me imagino que hoy van a tener tiempo de ponerse de acuerdo y cubrir con mentiras el tema. Pero bueno, pues no pueden hacer tonta la ciudadanía. Había gente ahí, había gente filmando, había gente grabando. Y está clarísimo que las compuertas estaban cerradas. Esto se está poniendo pues complicado. Se está viendo que hay responsabilidades. Hay gente afectada, ¿no, Tere? Sí, en la calle Sangre de Cristo, como te comentaba, sobre todo, hay muchos negocios en donde el agua alcanzó medio metro el nivel. La gente, los comerciantes están enojados, están molestos, porque como todos los guanajuatenses o la mayoría ha señalado que esa negligencia, que las compuertas de la presa estaban cerradas, están molestas con las autoridades porque señalan que se debió de haber prevenido esta situación. Alguna de las señoras nos comentaba que en años anteriores, ya para estas fechas, el gobierno municipal pues destina a una persona que esté vigilando, que esté monitoreando la presa. Nos dice, ¿cómo es posible que si el martes llovió, cayó una tromba y si vieron que la presa ya estaba a su máxima capacidad, fueron, abrieron y desfogaron, ¿por qué volvieron a cerrar ante esta? Tienes algunos testimonios de comerciantes afectados, ¿verdad? Estoy viendo aquí un video. Sí, tenemos ahí... Lo vamos a escuchar, ¿no? Para ver cómo está el estado de ánimo de la gente, Tere, lo que nos estás platicando. Vamos a oír a esta persona, que es un comerciante de una tienda de abarrotes, que seguramente se vio afectado. ¿Escuchamos?
todavía viene a ver. Ay, a usted no le pasó nada. Le dije, mejor sálgase. ¿Hasta qué nivel llegó el agua en su negocio, señor? Ahí marca, ahí marca. Allí, por eso no le he limpiado allí, mire. Sí, eso fue error del municipio, que no abrieron las compuertas antes cuando se. Eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Porque están diciendo que si sí les abrieron. Si uno les dice algo, los quiere reclamar, lo tiran uno de loco. Y ellos sí, peleándose por el juez. Órale. Oiga, y además de ¿tuvo algunas afectaciones a la estructura de su casa o aquí a los productos que usted...? No, es normal, usted tiene que... Allí se ve, marca todo, mire ahí atrás. Pero no había ocurrido anteriormente, ¿verdad? Cada año ocurre, pero ahora fue peor. Porque estaban cerradas las puertas. Cada año ocurre y bueno, de limpiar el lodito y sacarlo así de toda, pero ahora no, ahora me llega la rodilla. Y entonces vino... Está mal hecha la calle, la que hizo Vicente Morales, está mal hecha. Las alcantarillas deben de ser como las antiguas de rieles, ajá, más abiertas. Con esto, con las puras subidas de los árboles se tapan. Ajá. Desde que se hizo la obra, ustedes llegaron sí, a señalarle... Sí, no, yo tengo 19 años aquí. Cada año se me metía el agua, pero no era para tanto. Ahora se me moja todo. Así, ya. Está mal hecha y se comieron el escalón de la puerta y el escalón de la banqueta. ¿Cómo no se va a meter el agua si está atrás? No, ¿este en qué calle era, Tere, este comerciante? En Sangre de Cristo. Sangre de Cristo, que además incluso de una obra mal hecha. Es donde se metió el agua a los negocios, que es la que ha sido, que y de acuerdo a las autoridades también coinciden que es la vialidad más afectada del municipio por la inundación provocada. Sí, porque... Sí, dime. Hay otra comerciante ahí mismo que es la que nos comenta que ha cuantificado sus daños. Es una papelería, Arnoldo, y afuera de su negocio hay láminas, hay cantidad de material de papelería que se echó a perder porque se mojó, y la señora nos dice que ha cuantificado sus pérdidas en aproximadamente 30,000 pesos y exige a las autoridades que la apoyen y que también pues se pongan las pilas y que se agarren la responsabilidad de vigilar la presa de la olla, que si ellos hubieran estado prevenidos no hubiera ocurrido pues esta inundación de esta magnitud. Correcto. A ver, permíteme un segundo, Tere, déjame nada más dar una información rápida. Hay un incendio aquí en León en este momento, en la Martinica, en la colonia de la Martinica, muy cerca de donde nos encontramos, en la privada Olimpo. Un incendio en un gimnasio. Aquí lo delicado, ya está ahí Protección Civil, parece que ya está atendiendo, no hay lesionados, pero hay un kinder a un lado. Y bueno, ya están las autoridades interviniendo y auxiliando. Vamos a estar pendientes de lo que pase. Un incendio, al parecer, provocado por trabajos que se estaban haciendo de soldadura. Bueno, entonces el alcalde en sus 13 de que la compuerta estaba abierta se tapó con basura. La gente lo dice claramente, las compuertas estaban cerradas. De ser así, esto agravó los efectos de la tromba al dejar correr el agua de la presa libremente por las calles y no canalizarla al río Guanajuato o a la subterránea en todo caso. Si se desborda el río Guanajuato, que está entubado, el agua inunda la subterránea, pero no llega a los niveles de la superficie, de las calles superiores. Bueno, esto fue lo que pasó el día de ayer, Tere. Pues vamos a estar pendientes ante los reclamos de los ciudadanos también. Sí, nada más comentarte que el alcalde comentó que ya ha tenido acercamiento con gobierno del estado, que han mostrado, pues están mostrando apoyo ante la situación. También llegó el ejército mexicano. Bueno, es que las imágenes fueron impresionantes. Ayer corrieron por todas partes, pero esa agua pasó, circuló por Guanajuato, causó algunos daños y ya está en el río Guanajuato y ya está en la presa de La Purísima. Guanajuato no retiene el agua por su topografía. Creo que ahorita sea necesaria la presencia de... Y un día después, pues, digo, debió preverse que no ocurriera esto. Bueno. Así es. Seguimos al tanto, Tere, gracias. Cualquier cosa que surgiera, pues bueno, me imagino que esto ameritará incluso algún debate en el ayuntamiento, pues Edgar no las trae todas consigo, ya. ¿No?
Perdón, ya algunos miembros del ayuntamiento ya comenzaron a reaccionar ante esta situación, estos daños. El regidor del PAN, Guillermo Torres Saucedo, que es miembro de la Comisión de Seguridad, pues lamenta los hechos y coincide totalmente en que si esto se hubiera prevenido, si se hubiera tenido un plan, no hubiera ocurrido esta situación, y pues llama a una investigación para deslindar responsabilidades porque las compuertas de la presa estuvieron cerradas, ¿no? Correcto, y seguramente esto se profundizará también en las redes sociales. Hay indignación y la postura del alcalde no ayuda al cerrarse a una versión que nadie cree, ¿no? Así es. Tere, seguimos en contacto. Muchas gracias. Hoy amenaza lluvia. ¿Cómo está el cielo? Pues el ciclón ya se... Está nublado. Está nublado hace rato, como hace una hora y media, hace dos horas. Quiso chispear. Chispeó un poco, pero se calmó. Pero el cielo, seguimos nublados aquí en la capital del estado, con amenaza de lluvia. Pero no es la primera vez que ocurre esto. Bueno, ha pasado otras veces y siempre la situación se repite. Si las compuertas no se abren, la presa, que se llena con cualquier aguacero en las montañas, el agua de los cerros aledaños va a dar ahí, esto provoca este tipo de problemas. Bueno. Gracias, Tere. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa, continuamos con más información. Divertirse y pasar una linda tarde en familia. Te invitamos a vivir la edición 2018 de las fiestas de San Juan y Presa de la Olla. Del 14 al 24 de junio. Checa el programa oficial en nuestras redes sociales y en www.guanajuatocapital.gob.mx. Fiestas de San Juan y Presa de la Olla. Tradición que prospera. Presidencia Municipal de Guanajuato. Vamos a ver qué está pasando con este incendio aquí en La Martinica, en la Privada Olimpo. Jorge Hernández, mi compañero en la línea telefónica, ya está ahí. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernando. Estamos efectivamente con La Martinica, en la Privada. A ver, perdón, de nuevo, Jorge, para escucharte bien. Estamos aquí en la Privada Olimpo, en la colonia La Martinica, donde se registra pues lo que parece un incendio al interior de una llantera. Déjame mencionar que también están sacando aquí a las personas que tienen hijos pequeños en guarderías. Hay un kinder ahí, ¿no? ¿Cuándo? Sí, hay un kinder aquí a la vuelta. Sí, es en la Privada Olimpo, una cuadra de la San Sebastián y de la calle La Tota Carvajal. Está prácticamente en la esquina. Vemos aquí afectaciones a simple vista en lo que viene siendo una gimnasia, como que un tipo... un gimnasio que está aquí en la colonia, Arnoldo. Se ve que tiene daños al interior del negocio, ¿verdad? Pero entonces el incendio surge en la llantera. Sí. Ahí también hay un negocio de laminado y de pintura, San Román. Sí, y está prácticamente ahorita los bomberos están apagando el fuego, que hace unos 20 minutos alcanzaba a observarse en gran parte de la ciudad. Como si estuviera en una zona lejana, como a la salida a San Pancho, pero el incendio fue más céntrico de lo que esperábamos, Arnoldo. Ahorita acabamos de llegar al lugar, vamos a recabar un poco más de testimonios. O sea, ¿viste la columna de humo desde lejos antes de llegar? No pensabas que fuera aquí tan cerca de la Martinica, cerca de la oficina. Yo la hacía para Torres Landa, no, para la salida a San Pancho, pero fue más céntrico el reporte
que ya confirmaron acá, en la colonia La Martinica. Ahorita hay personas que están llegando al lugar con preocupación, evidentemente, porque pues sus hijos están todavía con... ¿Fue evacuado el kinder, Jorge? Sí, están evacuados los alumnos, Arnoldo. ¿Están en la calle los niños? Sí, estoy en un extremo, voy a acercarme del lado de los kinder, pero los están mandando a los padres de familia para allá. Vamos a ver. ¿No puedes hacer una transmisión por Facebook Live y te cachamos? Sí, voy a empezar a transmitir, denme chance. Te hacemos un corte contigo para que puedas prepararte y transmitirnos las imágenes en vivo, ¿no? Por favor. Estamos aquí al pendiente. Bueno, vamos a cortar a Jorge, regresamos en un momento. Esto que le informamos está aquí ocurriendo pues junto al malecón del río, un poco antes de llegar a la calle Olimpo. Me imagino, por las referencias que me da Jorge, aquí atrás de donde está el estudio de Zona Franca en San Sebastián, esquina con San Cristóbal. La Privada Olimpo hace también esquina con San Cristóbal. Y bueno, no sabemos bien, dice Jorge, una empresa llantera. No recuerdo la empresa llantera, recuerdo una empresa de terminados para coches, de laminados y de restauración de vehículos. Y justamente ahí al lado hay un kinder, un kinder. Vamos, ¿tenemos imágenes? Hacemos un corte en lo que enlazamos a Jorge, ¿no? ¿Les parece? Municipal de Guanajuato te invita a la coronación de Jessica Primera. Jueves 14 de junio a las 6 de la tarde en el Auditorio del Estado. Con la presentación estelar de Moenia. No sería ti, no sería ti. Esta vez no sería ti. Entrada libre. No faltes. Fiestas de San Juan y Presa de la Olla. Tradición que prospera. Presidencia Municipal de Guanajuato. Atracciones García te invita a divertirte en la Feria Soleón 2018. Aquí podrás disfrutar de un día completo de entretenimiento total hasta el día 10 de junio. Ven y pregunta por tu paquete Feria Soleón, que incluye admisión al zoológico, un recorrido en safari, donde podrás ver leones blancos, cebras, rinocerontes y más animales en libertad. Y el acceso a la Feria Soleón. Aquí disfrutarás de los juegos mecánicos, subiéndote todas las veces que quieras. Consulta los horarios en www.soleon.org.mx. Atracciones García y la Feria Soleón 2018 te están esperando. We'll be right back.
Bueno, ya estamos de regreso y ya tenemos la comunicación con Jorge Hernández. Jorge, buenas. De nuevo, ¿me escuchas? Arnoldo, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Estoy aquí bien. Ya en el lugar de los hechos, no sé si cómo está el nivel de conexión allá. ¿Tenemos imágenes y audio de estos momentos donde estamos en la avenida San Sebastián, donde pues están decenas de personas que pues están todavía en el desconcierto sobre lo que pasó aquí, ¿verdad? Ahorita el área está siendo pues delimitada por los agentes, no es posible acercarnos más, pero por lo que se alcanza a ver, allá son al menos dos unidades de pipas que están trabajando en el área del gimnasio o espaldas de una llantera, Arnoldo, aquí en la avenida privada Olimpo, en la colonia San Sebastián, en la colonia La Martinica. Martinica. Tú estás sobre San Sebastián, ya te ubico, y estás en la parte donde la privada Olimpo hace una L y conecta San Sebastián con Tota Carvajal, ¿no? Sí, conecta San Sebastián con la calle La Tota Carvajal, la avenida que viene del Malecón del Río. Como pues puedes ver, ahorita están unidades de tránsito, llegaron también ambulancias para verificar aquí ahorita el estado de las personas que preliminarmente no reportan, pues personas lesionadas, Arnoldo, o intoxicadas. O intoxicadas, Jorge, porque el humo también, ¿no? Es un humo negro, era un humo negro el que se veía. Sí, o sea, era un humo procedente como el que cuando queman llantas o productos plásticos. ¿Ahorita ya no se ve la columna de humo? Sí, la columna de humo ya ahorita ya no se alcanza a ver, Arnoldo, pero lo que era hace unos 20 minutos todavía, a la 1:20, tenía aproximadamente 30 minutos en el que el fuego estaba más prendido. Mira, aquí tenemos un testimonio. Habíamos hecho muchos simulacros ya antes de protección civil. En caso de que pasara esto, ¿cómo se hacían las evacuaciones? Entonces, la verdad, mis maestras, las directoras, todo el personal estaba, gracias a Dios, bien instruido. Quiero agradecer así a Protección Civil, a mis maestras, a mis directores, a cada papá. Y bueno, es recomendable los simulacros salvan la vida. Los simulacros es muy importante, la evacuación. Todos nuestros niños a tiempo supieron lo que hicieron. ¿Cuántos niños fueron los que evacuaron? De verdad quiero agradecer públicamente a cada uno del personal de las brigadas: Marcela, Martínez, Mariana, directora Yuli, Víctor, todos los directores. Si me falta alguien, de verdad, gracias, porque todos los niños están a salvo. Cantidades aquí, digan las manitas, más o menos, cantidades. Pues, total, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Mariana, si puede venir a Mariana. 40 y... Ay, Mariana, ¿qué usted tiene la cantidad? Preescolar, 122 de primaria. Más o menos, ¿cuánto tardaron en salir con el apoyo? Fue rápido. Menos de 3 minutos. Ya habíamos estado preparando. La evacuación la iniciaron ustedes antes de que llegara Protección. Sí, empezaron las masas a gritar el humo. El humo empezaron. Dejen todo, porque ya nos habían dicho. De hecho, los niños, mis mochilas desde la brigada evacuación. ¿Dan sus nombres? Yo soy Mariana Moreno Villegas, la directora de sección de preescolar. ¿Cómo fue que se estuvieron preparando para unas? Durante el año estuvimos realizando operativos, simulacros de evacuación. Teníamos que cumplir una meta que es evacuar a los alumnos en menos de 3 minutos. ¿Cómo mantuvieron la calma los niños? Hay tres reglas, que es no correr, no gritar y no empujar. ¿En qué momento iniciaron la evacuación? Cuando vimos el humo y se sonó la alarma y los alumnos empezaron a salir de sus salones. ¿Hacia dónde los trasladaron? Aquí a la calle y después ya los cruzamos. ¿El aviso a los padres de familia cómo se da? Tenemos la página de Facebook de Instituto Fidelis, inmediatamente. Igual papás que ya estaban apoyando aquí también estuvieron con. Los niños bien, tranquilos, ellos pensaban que era simulacro. ¿Cuántos niños son? De preescolar son 48, más 4 de personal. ¿Hay qué niveles? Primaria y secundaria. ¿En total cuántos? De secundaria fueron, yo soy encargada de preescolar y secundaria. Son 65 de secundaria, con alumnos y personal. Y 121 de primaria.
incluyendo el departamento de inglés y personal. Pues bien, Arnoldo, escuchaste sí, aquí a personal de la... Muy oportuno, Jorge. Bueno, perdimos a Jorge. Bueno, se pudo escuchar muy, muy bien. Sí. Responder, sí, porque en menos de 3 minutos lograron sacar a prácticamente más de 124 niños, dijeron, ¿no? Bueno, las maestras estaban realmente, bueno, pues... con la adrenalina todavía, pero muy contentas de que lo que habían practicado como simulacros, cuando la situación fue real, pudo actuarse con mucha precisión y lograron la evacuación muy rápido. No hay daños personales en la escuela que está aledaña al lugar donde está el incendio. Faltaría checar en el lugar del incendio que pasó. Los trabajadores que al parecer provocaron esto dicen que al parecer fue un tema de mantenimiento. Son las primeras versiones que se tienen de soldadura, quizás probablemente no lo sabemos, esto no lo podemos afirmar, pero necesitamos checar. Ahí estamos viendo los momentos. Estas son imágenes tomadas previamente a la entrevista que vimos, donde estaban todavía los niños ahí muy cerca de la calle, de la privada Olimpo. Ahí ya elementos de tránsito y de protección civil también, con las maestras y las directivas de este Instituto Fidelis. Si alguien nos escucha, si conoce a algún padre de familia que sepa que sus hijos están en este instituto, bueno, la noticia es muy buena. No hay ningún daño de ningún tipo a ninguno de los pequeños de este instituto. Lograron ser evacuados. Bueno, esto está ocurriendo en estos momentos. Parece ser que ya más bajo control el tema del incendio. También vamos a ver qué pasa con el reporte de Jorge más tarde. Saber qué fue lo que originó el incendio. Imágenes de hace unos minutos. Bueno, déjeme hacer una pausa. Tenemos varias entrevistas. Vamos a estar pendientes de lo que pase con esto que está ocurriendo aquí a una cuadra escasa de donde estamos transmitiendo este noticiero, la revista informativa de La Una por Zona Franca. Regreso en un momento. Bueno, pues el Observatorio Ciudadano de León, cuyo presidente está aquí con nosotros, Luis Alberto Ramos, convocó a los candidatos a la presidencia municipal, como hace 3 años que inauguraron esta práctica. Sí, fue hace 3 años que se inauguró, ¿verdad? Firmaron una serie de compromisos para que en cualquier caso el que gobierne la ciudad pues los asuma y los cumpla, ¿no, Luis Alberto? Es correcto. Bueno, tuvimos la presencia de 6 de los candidatos. ¿6 de los 7? Y de alguna manera, bueno, pues nosotros entendemos que la buena disposición de ellos avala para poder hacer una,
una verificación correcta de lo que puedan hacer. Más allá de cualquier protagonismo, bueno, pues el trabajo ha sido muy puntual de tanto el Coparmex como del Consejo Coordinador Empresarial y diferentes instituciones, que vamos poco a poco caminando de manera conjunta. Entonces eso nos dio la oportunidad de que estuviéramos los tres organismos y poder hacer el planteamiento concreto a los candidatos. Tuvimos una asistencia más o menos de unas 500 personas. En tu parte fueron más de 460 las que estuvieron llegando el video. Y bueno, gracias por todos ustedes por el apoyo. No, bueno, además eres colaborador de las videocolumnas de Zona Franca. Así muchas gracias. Y bueno, pues nada más comentarte los puntos importantes de esto, que es el eje de seguridad, el eje de desarrollo social y equidad. A diferencia de hace 10 años, ¿hoy hicieron más énfasis en seguridad? Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, para nosotros es muy importante dos cosas de la guía aprobada. Primero, fortalecer a la mesa ciudadana, dado que ahí están todos los actores fundamentales. No se piensa que de alguna manera la parte del Estado, la parte federal, deban estar acá en cada mes, pero sí cuando menos hacer un plan de trabajo que pudiéramos estar conjuntos para ir recabando de la ciudadanía lo que está sucediendo. Ya con la presentación que hicimos de la policía cívica, policía de gestión, policía como lo quieran llamar, pues creo que va dando el camino que va a ser fundamental para que la mesa tenga elementos para trabajar sobre esto. Este trabajo debe ser conjunto con las tres partes. Yo creo que la importancia de quien vaya a ganar la presidencia de la República es sumarnos a un trabajo conjunto para tratar de erradicar lo más posible la parte de la inseguridad. Y lo que toca hacer aquí, ¿no? Por supuesto, entonces por eso mismo también decíamos nosotros, bueno, quien debe estar a cargo en el Estado tendrá que tener una capacidad de manejo con la Federación, lo mismo que el alcalde, y por eso una de las figuras que pusimos ahí, que fue la del City Manager, para que le baje a él también muchísima actividad que realiza y que no puede con todo ello. A ver, ¿pero qué pasa con el City Manager? ¿Debe crearse, debe modificarse algún tipo de normatividad para crearlo? ¿Puede operar como está la ley actual? Es muy poca, ya la tenemos. Ya la tenemos nomás. Veo algunos candidatos proponiéndolo, pero ¿será una figura con la fuerza legal suficiente? Bueno, sí, efectivamente. Precisamente habrá que hacer modificaciones en el Estado y en la parte local. No estamos tropicalizando instituciones que funcionan en otras sociedades, pero que aquí tendríamos que pasarlas por un proceso. Está ya hecha. ¿Sí? Mira, tenemos la ayuda de IGMA, que es la organización que aglutina a todos los city managers de Canadá y Estados Unidos. Y de alguna forma también vendrían. Esta es una figura normal en estos países, en Estados Unidos y Canadá. Sí, y además el Colegio de México, nosotros el día 22 tenemos propuesta de donde vienen ellos. Hacemos la parte ya del taller más tropicalizado, invitaremos a algunos ejes del corredor industrial, porque creo que a todos les beneficia. No es una figura que de alguna manera la vayas a sacar de la manga, tampoco no es conveniente que salga de un partido o que deba de ser determinada persona, que le den la justa dimensión. Y a la hora que le das la justa dimensión, creo que puede ayudar muchísimo a un trabajo más profesional. Va a tener mucho poder, pero no es un funcionario electo. Pues sí, va a tener poder, pero tiene que rendir cuentas. Le tiene que rendir cuentas al alcalde y al cabildo. Pero, por ejemplo, mira, yo les decía una parte. Tú imagínate que ahorita, después de 2 años, dicen, oye, es que las cámaras no están funcionando y necesitamos gente, ¿no? Cuando tienes una gente que está preparada para hacer los trabajos, se va dando cuenta de antemano de las necesidades que tiene. ¿Qué servicios municipales dependerían del City Manager? O sea, ¿qué entraría ahí? Él tendría que tener toda la transversalidad con todas las direcciones. Todas. Un vicealcalde, pues. Por decirlo, un vicealcalde, pero con carácter administrativo. Y ese carácter administrativo le permitiría muchísimo manejo de muchas cosas. Orden, disciplina, trabajo, hacer un buen trabajo de planeación. Sobre y el todo alcalde se convierte en una figura más representativa. Bueno, tendrá una figura que es muy importante, sobre todo en estos momentos, que es la de estar cabildeando muchísimas cosas que son importantes para la ciudad. Un presupuesto como una ciudad como la nuestra no les alcanza para muchas cosas. El impuesto predial, aunque es alto en la ciudad, simplemente no cubre la totalidad de las cosas. ¿Cómo van a estar ahora las participaciones federales? No lo sabemos.
Algunas gentes dicen es que es engrosar más la nómina. No se trata de engrosar. No, porque el City Manager va a tener que tener una estructura administrativa. Sí, pero particular, una secretaria, choferes. Pero lo que tienes que hacer es que precisamente esa parte reditúe tratando de optimizar los recursos ahora sí del municipio en varias áreas. ¿La aceptaron los candidatos, Luis Alberto? ¿Les parece todos bien a todos? Todos lo aceptaron. De alguna manera, inclusive algunos de ellos ya la tienen en su parte. Quizá a lo mejor alguna gente no lo entiende muy bien. Esto no lo plantearon hace 3 años, ¿verdad? Perdón, no lo habíamos planteado. Es una novedad. Pues sobre todo, más que nada, para ir hilando todas las cosas que se deben de dar. Por eso la mesa ciudadana, por eso el city manager y por eso la policía cívica. Porque estamos tratando de tener 3 ejes que le pueden ayudar. Una para un gobierno profesional, eficiente y eficaz. Otro para una parte de seguridad. Y el otro para una representatividad de trabajo y aligeramiento de la carga. Por otro lado, también igual disminuir los índices de incidencia delictiva, porque es importante trabajar en ello. Quizá a lo mejor vayamos a bajar la cifra negra o se vayas a trabajar la cifra negra cuando se establezca una policía cívica. ¿Por qué? Porque la gente va a tener más confianza de denunciar. La carga puede ser más importante para lo que podría ser la parte investigadora del municipio que pueda adquirir eso. Ya se lo permite el artículo 119 y 121 de la Constitución, si mal no recuerdo son esos, donde le permite al municipio precisamente todo aquello que sea de su incumbencia local poder hacer ciertas modificaciones. No tiene que competir para nada con lo que sería en este caso el Ministerio Público, más bien al Ministerio Público lo coadyuva, ¿no? Esa es una parte importante. Muy bien. Ahora, ya hablamos sobre la justicia cívica. Y una cosa importante, precisamente para la recomposición del tejido social, hablamos de lo que es distinguir en lo que es la obra pública de la obra social. En ocasiones consideramos que es más importante el automóvil que el individuo. Y entonces ahí tenemos las consecuencias que después el individuo... Pero eso no es que nadie lo considere, sino que la inercia... está en ese sentido combatir una inercia es muy difícil, ¿no? Bueno, claro que sí, pero también igual si no empiezas en un momento dado, ¿cuándo empiezas? Hoy en la mañana que me pusieron mi clase. Bueno, parte de eso sería eso. Un transporte público más eficiente, ciclovías claro. Más seguras y claro. Más amplias, y ahí operas a favor de otra cultura. Sí, ahí fíjate que a mí me dio gusto que estuviera también el ingeniero, si es ingeniero no estoy seguro, si es Luis Moreno, el de Vialidad. Luis Enrique Moreno. Y estuvo ahí, y yo creo que también a él le sirve que de alguna manera estos ejercicios le alimenten también igual la necesidad social. Porque además nuestra parte del público de ayer estaba de los tianguis, gente de la central de abastos, organizaciones de la sociedad civil, había también igual empresarios, y había de todos, ¿no? Que son los ciudadanos que de alguna manera nos han hecho sentir la necesidad social. Por otro lado también igual los fraccionamientos irregulares, Arnoldo. Es fundamental para no tener esa mancha a las orillas, que permiten también igual la falta de darles un espacio adecuado a las familias. Se van creando, alguna vez se convierten en una inversión para algunas gentes, pero también igual en una especulación. ¿Hay una medición? O sea, ¿qué superficie de la ciudad se encuentra en todas las partes afectada por esto? Va a haber indicadores. Muy bien. Estamos construyéndolos. Porque queremos hacer una construcción desde el punto de vista más ordenado. Muy bien. Ahorita que termines, te quiero preguntar algo. Sí, cómo no. Por otro lado, para impulsar, no interrumpir el flujo, te preocupes. No. Impulsar el desarrollo de administración pública mediante modelos de gestión para la innovación. Requerimos en este momento de que nuestra ciudad pueda ser más digital, que la persona no se tenga que tenga que hacer tantos trámites. Tantas información, volver a repetirla, porque no tiene ni siquiera las instituciones no tienen ni siquiera la capacidad de guardar tanta información cuando no está hecho el sistema de innovación digital. Y eso le permitiría muchísimo desahogo también igual de trabajo y carga para los diferentes lugares. Por otro lado, también el Consejo Ciudadano de Contraloría Social, que deba ser el capaz de poder ratificar o cambiar al contralor municipal en razón a la necesidad social, para que pueda realmente ser un elemento que sirva también de enlace con el sistema anticorrupción para tratar de tener la mayor vigilancia sobre lo que es el manejo del presupuesto. Otro punto es presentar las declaraciones 3 de 3. Bueno, algunas de ellas no han sido presentadas, todavía hay por ahí unos de los 6 que se presentaron, algunos no tienen sus algunos 3 de 3. No tienen. Clemente ya la inició. Héctor López Santillana ya la inició también igual, porque sí tenía la de 2015.
y algunos otros pues no están todavía, pero que están en proceso de hacerlo. O sea, León es de los menos cumplidores en ese sentido, los siete candidatos. Pues hay uno que ya lo haya hecho. Sí, Clemente estaba en esa parte ya trabajando. Pero no y terminaba. Héctor te digo también igual en ese sentido. Ah, qué barbaridad. Bueno. Y aplicar el modelo de cero tolerancia en municipios, sobre todo empezando con un tema, la cosa de tránsito, la cosa del manejo en estado alcohólico, en estado con droga, o tener de alguna manera el uso de teléfono celular, y una serie de consecuencias que nos pueden dar casi a la paridad lo que son los homicidios dolosos con los homicidios culposos. Y entonces entre esas dos cantidades de accidentes o de muertes, pues es simplemente tener una política adecuada de cero tolerancia y que permita posteriormente también igual seguirla aplicando en otros rubros. Muy bien. Eso le sirve al gobierno. Por último, serían nada más dos, lo de la figura del City Manager que ya te platiqué, y el Observatorio Legislativo de Guanajuato, que no es una función del municipio, sí que tenga de alguna forma un reconocimiento de lo que el Observatorio Legislativo pueda ver sobre aquellas leyes o reglamentos que en un momento dado son necesarios para una ciudad y que verdaderamente le sirvan a los ciudadanos y que tenga una medición adecuada y que también igual se pueda tratar de orientar a que el diputado haga su papel como debe de ser. Y por último sería sostener una reunión pública anual con los ciudadanos, no en un informe de gobierno, sino realmente en un informe de resultados. Y ¿a través del observatorio? A través del observatorio, la Coparmex y el Consejo de Coordinación Empresarial, para hacerle llamado a las instituciones, a la sociedad, a los ciudadanos, que de alguna manera estén presentes con un alcalde que les está cumpliendo con lo que ellos han estado planteando. La pregunta que te quiero hacer, de los compromisos firmados hace 3 años y bueno, que le tocó cumplirlos a Héctor López Santillana, ¿hay algún tipo de evaluación? ¿Se sabe sí cuál tenemos, se ha cumplido, mira, y cuál sí no? La tenemos y he declarado en el sentido de que no quisimos sacarle en este momento porque no queríamos que de alguna manera fuera un instrumento. ¿Sonar a grilla? O sonar a grilla o sonar también a apoyo. Realmente la calificación ahí está, se va a dar. Pero una evaluación no debe ser ni grilla. Mira, más vale que algunas veces se vean, ¿no? Porque tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y cómo va Héctor en ese sentido? Mira, no ha terminado su periodo. Él tendrá que, pasando las elecciones, inmediatamente sacamos la información. Él tendrá que ser capaz de corregir lo que realmente deba corregir o ponerse de acuerdo con el alcalde sustituto para tratar de acelerar lo más pronto posible aquello que tiene un problema. ¿Tienen plazos, compromisos? ¿Hay algunos que podrían hacerse en el primer año, otros en el segundo? ¿O hay que esperar hasta el final para saber? ¿Te refieres a los primeros? Los nuevos. No, los nuevos. Ay, imagino que vas afinando el método y que ahora esta segunda vez es más. Mira, yo creo que el primero yo creo que tiene, está muy, muy claro, es muy preciso, es muy objetivo. Con quien gana tenemos que sentarnos y decir, esto es lo que realmente es. Porque algunas veces quizá ellos mismos por desconocimiento no se sienten y no lo ven. No entran en nuestra página. Nosotros abrimos la situación de que quien quisiera platicarlo podía estar con nosotros, ¿no? ¿Están consensados también con otros sectores de la sociedad? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar atentos. ¿Los vas a hacer públicos todos para que estén en alguna página? Sí, ya están hechos, ya están en la página. En la página del ya están en la página del observatorio desde ayer. El que sí tiene que cumplir ya es el 3 de 3, ¿no? Pues qué chiste cuando ya terminen las elecciones. Faltan 2 semanas y 2 días o 3 días. Sí, quizá a lo mejor a él le cueste trabajo a alguno de ellos porque no han terminado todavía el periodo. Sí, Héctor no ha terminado su periodo, en el caso de Héctor, ¿no? En el caso de los demás, bueno, tendrían ya que tener su declaración 3 de 3, ¿no? Muy bien. Pues éxito en la encomienda. Es una iniciativa que me parece muy importante que la estén tomando ustedes. Lo podrían hacer otras organizaciones también, ¿no? De colonos, claro. De decir, invitar a los alcaldes. Yo creo que nos suma. Pero esto da un ejemplo social, ¿no? Bueno, mira. O acercarse a ustedes para que claro, no se lo Claro, yo escuchaba el otro día unas señoritas que están aquí contigo de la cosa ambiental. Sí, animalistas. Animalistas, que también igual de alguna forma pueden sentarse y empezar. Se quejaron de que vayan a hacer un paseo para perros a un costo de casi 4 millones de pesos y que no haya una clínica que atienda a los animales de la calle, que proliferan. Yo creo que de alguna forma todas las ideas que puedan ser muy, muy bien analizadas y vistas, pues es importante, ¿no? Y el otro tema, los árboles en la ciudad, que hay un déficit impresionante. Ahí tenemos el tema. ¿No se menciona ese tema? No, lo tenemos en la parte de lo que es gobierno profesional. Ya tenemos terminado un estudio de impacto ambiental, que lo queremos dar a conocer. Pero ahorita, mira, traemos varios temas por sacar.
o sacamos lo del City Manager o nos vamos a lo que es la contaminación ambiental. Las ladrilleras, que tenemos todo. Y bueno, ahí viene precisamente esa parte de... ¿Qué opinas de los cambios en Zapala, aprovechando que estás aquí? Bueno, yo creo que las instituciones deben renovarse porque de alguna manera deben tener el sentido humano. Cuando se pierde el sentido humano y el sentido de trabajo, creo que es un alto de hacer en el camino. Yo te lo decía la vez pasada, que una de las cosas que, pues el mismo método Kaizen te lo dice, ¿no? Cuando estás en la mejor forma de hacer las cosas, es cuando hay que cambiar. O sea, no te puedes quedar en la zona de confort. Si no es la mejora continua, precisamente ese es el objetivo de un sistema como ese. Hoy que estoy terminando, hice un buen auto, hoy que hice una buena institución, o que estoy manejando una institución que es adecuada, es cuando más tengo que darle una revisada a qué es lo que está, qué es lo que mejor puede costar. Que no es el caso de Zapale, había habido varios escándalos en los últimos meses que no señalan que sea un buen momento. Bueno, yo creo que de alguna manera sale por una crisis. Ahí tienen ahí un consejo, ese consejo debe ser exigente en un momento dado cuando vea este tipo de cosas. Sí. Digo, pues yo lo puedo recordar cuando estaba yo en ese sentido, conmigo sí no era nada sencillo, siempre me ponían peros en las cosas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Al contrario, Arnoldo, yo les agradezco. El tema era los compromisos ciudadanos, pero bueno, es un referente en la ciudad, es un líder de opinión, así que era importante preguntarte. No, muchas gracias por todo, porque de alguna manera vamos a empezar también con las paramunicipales. Es que bueno, y además a lo mejor parte del público no ha leído en Zona Franca la nota de que todo indica extraoficialmente, ya es un hecho, aunque está por oficializarse la salida de Leonardo Lino como director de Zapal, para ser relevado por un cuadro muy valioso que es Angélica Casillas, la ingeniero geóloga Angélica Casillas, diputada local en su última encomienda, pero antes directora de la Comisión Estatal. Fíjate que ahí tienen una persona que puede ser muy valiosa y que les puede ayudar desde el punto de vista externo, que es Agustín Báez. Agustín Báez es una persona... ¿Ya se jubiló? Que en el 70, sí, ya se jubiló. En el 76 nosotros... En aquel entonces lo contratamos para que viera todo lo que era sectorización de ciudad. Entonces conoce muy bien toda la red, sabe cómo tener que apretar tuercas en un lado y sabe también cómo hacer la distribución adecuada. Nada costaría que una persona que pueda estar de todas maneras en este momento fuera del sistema, tratar de llamarlo y que pueda ser un buen asesor. Hay gente que pueden ser muy buenos asesores para el sistema de agua potable. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco. Vamos a pausa, regresamos en un momento.
ya estamos en la zona mundialista, ¿así se llama o no? Zona mundialista, bueno. Aquí es el bloquecito de deportivo, pero ya vamos a tener bloquezote deportivo, pero ya vamos a tener zona mundialista hoy. Bien. Hoy por la tarde vamos a empezar con estas transmisiones de análisis de lo que pasa en el mundial. Vamos a platicar más a fondo de lo de Rusia y Arabia. Vamos a estar transmitiendo desde la exposición esta que tiene Carlos con playeras de las elecciones desde 1930 hasta 2014, que se llama Gloriosos Mundiales. Vamos a estar ahí haciendo las transmisiones por la tarde para platicar. Hoy 5:30, hoy por ahí el tema de la transmisión. Vamos a estar platicando de esto ya todavía calientito el mundial, todavía del día. Muy bien, Octavio. Diferente a todo lo que se hace, porque luego hay muchos programas de análisis. Acá es más. Empiecen y los vamos viendo. Es más, no prometas nada, no seas como los políticos que prometen. Yo prometo. Están las manos así. Habrá zona mundialista. ¿Van a estar transmitiendo de lunes a viernes? Vamos a estar transmitiendo de lunes a viernes. A las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. 5:30 aproximadamente. Vamos a estar por la página de Zona Franca, por el Facebook de Zona Franca. Por el Facebook de Zona Franca. Tú e invitados, Octavio Zúñiga, ¿y quién más? Invitados, vamos a tener por ahí a varios de los que pasan por esta mesa alrededor. José Ortega, algunos nuevos también que vamos a estar presentando ahí. Omar es medio. No voy a decir nada. No, también él no está. Es estrellita de la tele, ya no quiere. Ya no quiere estar. No es cierto. Luis Omar también por ahí nos va a estar. Invitar a Javier Bravo. Javier Bravo. De hecho, hoy es probable que el Javier Bravo esté con nosotros para inaugurar. No sé, porque tenemos una comida, a lo mejor no llega, pero bueno. No, muy bien. Vamos a darle entonces. A ver, 5-0. A los temas. 5-0. Hoy empezó con muchos juegos goles. Inaugurales luego no son así, ¿eh? Luego suelen ser muchos de empates. Suelen ser como empates ahí 1-0. Los 1-1. México, ¿no? le tocó con Sudáfrica inaugurar el mundial en 2010. Hay un empate a 1. También Camarón ha habido ganó Argentina 1-0. Muchos empates. Una gran sorpresa en Italia. Bolivia con Alemania también ahí le dio la vuelta en Estados Unidos 94. Pero fue un partido también muy cerrado. ¿Cómo quedó ese? Ese fue 1-1, fue 2-1, 2-1, ganó Alemania, pero estuvo el Diablo Echeverri por ahí. A veces juega el local, a veces juega el campeón. Sí, a ver. Aquí fue local. Local, y fíjate que aquí en particular en se dudaba mucho. México 70, México-Rusia empataron a 0 goles. México URSS en esa época. Era la Unión Soviética que hoy tiene su mundial ya como Rusia y tuvo su presentación ahí, su inauguración. Que eso ya también se está haciendo como más espectacular hoy en Rusia. Tuvieron una inauguración donde estuvo el cantante Robbie Williams. ¿Que no hay cantantes rusos? Pues yo creo que sí, pero ellos querían un cantante inglés. Bueno. No, y ¿sabes qué? Sí estuvo acompañado por Aida Garifulina. Tengo un serio problema con los nombres de otros países. Aida Garifulina, que lo ayudó, estuvo haciendo como dueto con él, con Robbie Williams. Y fíjate que, pues bien, la inauguración muy colorida. También estuvo por ahí Ronaldo, ya con algunos kilillos de más, como ya se sabe Ronaldo, pero muy, muy carismático y muy querido en los mundiales. Ahí vemos la imagen de Robbie Williams con esta chica que es cantante de ópera. La verdad quedó muy muy espectacular. Ya me voy a meter en terrenos hasta de espectáculos aquí y de cultura. Durante el mundial y de cultura. La verdad es que una gran voz. Ahí vemos también a Ronaldo y muy colorida la verdad la inauguración que tuvo este mundial de Rusia. La inauguración oficial a cargo de Vladimir Putin. Vladimir Putin también ofreció unas palabras. De hecho ahí había una imagen que circulaba cuando les mete los goles de Rusia a Arabia. Estaba en medio de ellos Fantino, el presidente de la FIFA, así como de dense la mano, muchachos, esto es el fútbol, porque como que al líder árabe no le agradó tanto que le estuvieran ahí llenando la canasta al equipo de su país. Que por cierto, Ronaldo, a Arabia lo dirige un viejo conocido de la afición de aquí de León, Juan Antonio Pizzi, quien hace pocos torneos estuvo por ahí y quien no calificó, por cierto. Ex director técnico de Chile también. Técnico de Chile y que no calificó a Chile al mundial, pero él finalmente sí va con Arabia y estuvo en aquel 7-0 que le propinaron a México. Era el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi, campeón también de América por ahí el argentino. Entonces hoy le tocó sufrir, hoy le tocó llevarla de malas. Es débil la escuadra árabe, ¿no? Sí, la verdad es que no presenta mucho Arabia. Del grupo es el equipo más débil. En este grupo A está Rusia, está Uruguay, que es uno de los candidatos siempre a por lo menos avanzar a cuartos de final.
semifinales. Es un equipo fuerte. Uruguay tiene una ofensiva fuerte ahí con Cavani, con Luis Suárez, dos jugadores internacionales. Y los rusos que tenían que aprovechar hoy, Arnoldo, este enfrentamiento con el equipo más débil del grupo, porque el otro es Egipto, que a lo mejor en cuanto a nombres no tiene muchos, pero tiene un jugador como Mohamed Salah, que en teoría va a estar hasta el tercer partido del Mundial. Lo recordamos, salió lesionado del juego contra el Real Madrid en la Champions. Pero bueno, digamos que el más débil aquí es Arabia. Y Rusia se despachó ahí con 5 goles. El primero fue de Yuri Gasinski, que fue un remate de cabeza. De hecho, 2 de los goles fueron de cabeza. Denis Cheryshev, que anota doblete, Arnoldo. Este jugador que aparte, el cuarto gol, él anota el segundo y el cuarto gol. El cuarto gol es de una manufactura exquisita, vamos a decir. Porque toma... esa imagen de Robbie Williams se mencionó mucho en las redes porque hizo esta señal a las cámaras en el momento en el que estaba su presentación. Se dice que porque nos señalaba Javier Bravo, siempre oportuno, nos decían que porque al parecer lo estaban acusando de que estaba cobrando muy caro de esta presentación en la inauguración de Rusia, y ahí les mandó un mensajillo. Va a haber memes. No, de hecho ya estaba ahí circulando este tema. Y la verdad, regresando a lo del partido, Denis Cheryshev, ese cuarto gol, digo, si lo pueden ver, nosotros no lo podemos pasar por aquí. Hay derechos, pero si puede, búsquelo. Fue el cuarto gol prácticamente tomó al arquero a media salida y la verdad es que le esclava un golazo el ruso. Ya hubo golazo. Es el gol más bonito del partido de hoy. Hasta hoy es el mejor gol del Mundial. Sin un partido. Pero sí es el gol más bonito del partido de hoy, y Alexander Golovin cierra la cuenta con un tiro de castigo, Arnoldo. ¿Cómo ves? Es así lo que... ¿Partidos para mañana? Aconteció en este partido. ¿Ya se abre fuego en varios frentes? Ya se abre fuego en varios frentes. En la mañana, desde tempranito, si se quieren despertar a las 7 de la mañana, y vamos a estar aventándonos el Egipto-Uruguay con un champurrado y unos tamalitos. Mira, los uruguayos está bien. Sí, no, los uruguayos la verdad es que son una selección muy fuerte, vale muchísimo la pena, y a las 7 de la mañana levántese a ver el partido para ver a los uruguayos, que de verdad son candidatos, lo fueron en el Mundial pasado en Brasil y en este llegan también muy fuertes. Marruecos con Irán a las 10 de la mañana, ahí para la sobremesa, y es un poquito a lo mejor... un poquitito menos atractivo. El clásico de Arabia, que por cierto los marruecos muy tristes de que no pudieron quedarse con el Mundial en el 2026, los marroquíes, perdón. Y que fíjate que está circulando una entrevista que le hicieron a Maradona, que no le gusta que el Mundial vaya a ser en México. No, dijo que no nos lo merecemos. Que no nos lo merecemos. No nos lo merecemos. Bueno, pues es la opinión de Maradona ahí. Los canadienses y los canadienses son buenos esquiando y como que siente como que no hay mucha pasión. Es polémico Maradona, ¿no? Tiene... siempre tenía que hacer una... Y tiene razón. Una declaración. Algunas cosas, ¿no? Y es que, ¿sabes qué, Arnoldo? Nomás 10 partidos. Que los gringos querían hacer 4 tiempos, 25 minutos para meter más comerciales. No, y querían hacer shootouts. ¿Te acuerdas? En la Liga de Estados Unidos no había empates. Cuando quedaban empatados, eran shootouts para ver quién era el que ganaba. No les gustan allá los empates. Así es. De hecho, prácticamente todos los deportes allá es muy difícil que haya un empate. Y el plato fuerte, Arnoldo, a la 1 de la tarde con el España-Portugal. España con la situación esta del técnico de Lopetegui, que lo despidieron ayer. Entonces vamos a ver cómo le va a los españoles, que van contra con una selección. De Ronaldo. Con el equipo de Cristiano Ronaldo, que estaba muy sonriente en los entrenamientos. Como que a él le cayó bien la noticia. Muy, muy bien. Bueno, y entonces hoy a las 5 de la tarde, ya 5:30. 5:30 estamos. Transmitiendo en este análisis del Mundial por Zona Franca. Zona mundialista. Y por supuesto, pues mañana también. Mañana también, y ya no, después... No van a poder seguir a la botana mañana viernes. No, pero tenemos sábado y domingo para botanear. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, joven Octavio. Yo voy a cerrar con información importante, pero hacemos una pausa y regreso en un momento.
Bueno, antes de ir a la información que nos tiene Carmen Martínez, que está aquí conmigo, déjeme decirle rápidamente, porque hablamos de esto con Luis Alberto Ramos y no le dábamos el contexto. Bueno, pues se va Leonardo Lino Briones de la Dirección General de Zapal, el Sistema de Agua Potable del León, aunque había habido varios asuntos previos, entre otros, bueno, la convalidación de esta inversión a través del mecanismo de Zapal Rural en un predio, Los Jacales, aquí en León, una comunidad rural, que benefició al presidente del consejo, a Pedro González. Leonardo es el responsable directo por ser el director. Bueno, este era un primer tema. Otro segundo tema fue cuando se descubrió una toma clandestina en el fraccionamiento Gran Jardín, que tenía por lo menos 2 años de estar funcionando, si no es que más. No se ha hecho nada al respecto para recuperar el agua ahí que se utilizó ilegalmente este fraccionamiento. Pero parece ser que la gota que derramó el vaso fue la escasez de agua que asoló a varias colonias de León la semana pasada y, bueno, algunas desde hace 15 días. Ya empezó a llover. La situación ha dejado de ser tan drástica como cuando estaba el calor y la sequía, el estío. Pero de cualquier manera, finalmente se tomó la decisión y esto se dará a conocer oficialmente en próximos días. La nota ya se filtró por todas partes. Incluso ya se sabe que la sucesora de Leonardo Lino será la diputada Angélica Casillas, quien pidió licencia en Guanajuato. Ya ayer lo confirmó. Ayer lo confirmó la propia Angélica Casillas, que recibió una invitación del presidente del Consejo Directivo de Zapal, Pedro González García. Va a buscar entrevistarse con el Consejo. Esta mañana, hoy jueves, solicitó licencia al Congreso del Estado pues para asumir esta responsabilidad. Se la tienen que autorizar, esto no es inmediato, habrá que esperar a que haya una sesión de pleno para autorizar la licencia de Angélica Casillas. Pero es un hecho el cambio en la dirección de Zapal. No se descarta la posibilidad de que el propio Consejo, el presidente del Consejo, también pudiera ser relevado, Pedro González, pero de esto todavía se tiene poca información. Bueno, pues sí, por cierto, José Luis Manrique, regidor y consejero de Zapal, consejero por parte del municipio, opinó del tema. Yo creo que es importante escuchar lo que señaló José Luis Manrique con respecto a la salida de Leonardo Lino Briones. ¿Tenemos el audio? Bueno. José Luis Manrique, sí, si no regresamos en... Ahí vamos a esperar. ¿No lo tenemos? ¿Mandé? Bueno, entonces mejor vamos a otro asunto. No, escuchamos después lo que dijo José Luis Manrique. Carmen, ¿cómo Hola. Estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues las redes sociales fueron el vehículo que utilizó el ex candidato, ex diputado sí. y miembro del PRD, antes fue por el PRI, diputado Guillermo Romo, para tratar de hacer un mini escándalo ahí con Héctor López Santillana, ¿verdad? ¿Qué, así es, platícanos pues, qué pasó? Guillermo Romo siempre manteniendo este perfil o esta actitud del escándalo, ¿no? Realmente es por lo que lo hemos conocido, más que por una propuesta o una participación política destacada, pues han sido los escándalos de Guillermo Romo los que siempre lo han mantenido pues en el ámbito mediático. Y bueno, pero esta ocasión, ya muy bueno, pues ahorita precariamente, ya, ahorita ¿no? Es, no, y además, no es noticia. No, desde hace mucho tiempo que no figuraba Guillermo Romo, hasta hace unos días que a través de las redes sociales él publicó un video donde se escucha el contenido de una llamada telefónica que sostuvieron, bueno, primero él con Héctor López Santillana y posteriormente Héctor López Santillana con Lupita Torres-Rea, quien es candidata del PRD a la Alcaldía de León. Y bueno, en este audio lo que se alcanza a escuchar, y creo que es importante señalar, es que es el propio Guillermo Romo quien le dice a Héctor López Santillana: estamos esperando noticias, ya arrancaron las campañas. Que ese es un punto, yo creo que medular de la llamada, porque eso indica que, bueno, la llamada se hizo cuando ya había iniciado el proceso electoral y ya estaban activos participando o logrando, generando esa estrategia para conseguir votos. Y posteriormente se escucha que Héctor López Santillana mantiene una conversación con Guadalupe Torres-Rea, quien es la candidata del PRD, en donde ella le dice: oiga, pues Cristian Cruz quedó de hablar conmigo, no se ha reportado. Y Héctor López Santillana le dice: no te preocupes, como lo habíamos acordado, pues habrá apoyos económicos y apoyo en especie, y que te lo harán llegar. Yo le digo a Cristian que se comunique contigo y se estarán hablando pronto. Entonces, este es como el contenido de la llamada, si gustan. ¿La escuchamos?
Guillermo Romo. Muy bien, usted, alcalde. Bien, afortunadamente, mi querido Pedro. Qué bonito. No, pues aquí estábamos recordando, yo aquí con la diputada Lupita, de la otra reunión del miércoles pasado, que dijo que a ver si podíamos juntarnos. No sé qué tenga pensado, qué se va a hacer. De hecho, pues ya se empezaron las campañas. Yo me he esperado todavía, les di que 3-4 días no salgo. Así es. Sí, como le había ofrecido, para platicarlo ahí con Diego y con lo de las mantenido ahorita respuesta. Con lo del tema del Lupita, creo que hemos avanzado porque sí ha habido seguimiento y sé que ha habido ahí reuniones y algunos compromisos. Bien. De lo tuyo es la parte que todavía no tengo una respuesta. Bien, también el día de hoy y yo mañana te a primera hora estoy en contacto. Muy bien, muy bien. ¿Quiere que le pase a la diputada Lupita o así está bien? Sí, yo creo que estamos, salvo que ella me diga que no. Yo lo que la información que tengo es que ya se pusieron de contacto con ella y han venido también generando el esquema para el apoyo, tanto en especie como en algo en efectivo. Si algo puedo aportarme y aquí está conmigo, es por esto que nos comunicamos, porque nadie se ha reportado. ¿Quiere que se la pase, alcalde? Y, a ver, sí. Hola, alcalde, buen día, ¿cómo estás? Pues bien. No, ¿qué crees que? Creo que por ahí nos vamos a presentar el niño Cristian. Y no he recibido yo respuesta de nadie, alcalde. No hemos tenido ninguna reunión en lo absoluto, ¿eh? O sea, y compas. Ah, órale, pues alcalde, claro que sí, entonces estamos en contacto, ¿sale? Te mando un abrazo, cuídate, ven. Pues no se deriva nada, sí, que el PRD le está pidiendo apoyos, bueno, hablo más mal del PRD que de Héctor López, que iban a ser aliados y no lo fueron cuando el Movimiento Ciudadano impidió que surgieran las candidaturas conjuntas a alcaldes. Ajá. Pues parece una extorsión de Memo Romo, ¿me apoyas o saco? Pero para empezar lo graba, ¿no? Memo Romo tiene la costumbre de grabar las llamadas. Para empezar, ¿no? ese asunto de grabar y luego exhibir la llamada telefónica, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, perdón. Abusada con algo. Esto puede meterle problemas a la relación PAN-PRD a futuro. Sí. Donde yo creo que el PRD, si tiene una veladora prendida, es tener alguna posibilidad en el gobierno de Diego Sinué Rodríguez o en el gobierno de Héctor López. Pues de ahí es más, no veo mucho para dónde puede hacerse el PRD y aquí están mostrándose como malos aliados. Así es, porque finalmente pues una negociación interna es expuesta por Guillermo Romo. Pero bueno, platicamos con ambos candidatos ayer, con Lupita Torres, aprovechando este marco de firma de compromisos que hicieron los candidatos, y después con Héctor López Santillana sobre el contenido de la llamada. Y bueno, los dos coinciden en que sí hubo esta charla, si hubo este acuerdo, la llamada es verídica, y que los compromisos se acordaron cuando todavía estaban en el entendido de que iba a ser una coalición a nivel local PRD-PAN, que entonces, bueno, tenían pues esta intención de colaborar. Según lo que nos explicó Lupita Torres Rea, es que ella iba a estar haciendo pues trabajo o intervención en diferentes colonias y zonas en donde consideran que tiene pues una buena aceptación ya por su trabajo como exdiputada local, y que pues para eso requería el apoyo de pues del PAN, ¿no? Para el asunto. Qué patético asunto. Pues esto fue lo que cada costó. Vez más expuesto el tema del PRD como pues un partido que, digo, lástima lo que fue, una opción de unión de la izquierda hace 20 años y hoy pues es mendigando apoyos políticos como un PPS. ¿Tú no te acuerdas del PPS o del PAR? Sí, del PPS, sí me acuerdo. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, haciendo satélite, los partidos satélite les llamábamos. El PRD había convertido en un satélite del PAN, pero además un satélite que le hace estos jueguitos a su. Así es, que no le aporta, al contrario, le resta, ¿no? Le está restando. Sí. Sí, no, sí. Va a pasar a mayores este escándalo. No, pues ya prácticamente estuvo desaparecido. O sea, incluso preguntamos con algunos otros contrincantes como Sergio Contreras y no quisieron ni siquiera meterse en el tema. O sea, a lo mejor hubiera podido utilizarse pues para tirar a Héctor López Santillana, pero pues prácticamente todo el mundo desechó este. No perjudica nada al PAN ni a López Santillana, no. Y exhibe mucho al propio PRD aquí en León, que de por sí. Así es.
Bueno, ¿algún otro tema? Pues hablar también de la acusación que hace hablando Lupita Torres Rea, este señalamiento que ella externa ayer durante su participación en la firma de convenios para asegurar que está siendo amenazada, que ya tiene identificada una persona que le estaba haciendo llamadas telefónicas e incluso le ha estado mandando mensajes con contenido agresivo y que en los últimos días ya le dijo claramente que, pues que no está conforme con la forma en la que ella lleva la contienda, le piden que se baje. O sea, un perredista. Pues posiblemente. Ella dice que ya tiene identificada la persona, pero pues que solamente lo hará saber a las autoridades de la Procuraduría y que en tanto pues estará solicitando protección. ¿Te parece que nos ahorremos ya eso? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No le veo mucha relevancia. Porque quiero tocar otro tema. Gracias, Carmen. Gracias, Arnoldo. ¿Qué es el cierre de las oficinas que tiene la Procuraduría de Justicia del Estado, agencias del Ministerio Público en varios pequeños municipios de la entidad? Por lo menos hace unos días el periódico Correo exhibió el caso de Santiago Marabatío. Nosotros logramos corroborar que lo mismo estaba ocurriendo en Coroneo, en Jerécuaro y en San José Iturbide. Al mismo tiempo se estaban cerrando oficinas. Había letreros ahí pegados donde se pedía que todo se trasladara, en el caso de Jerécuaro Coroneo, a las instalaciones de Acámbaro. Y bueno, la versión que hay entre los abogados, entre los litigantes que utilizaban estas oficinas, dicho por el personal que trabajaba ahí, es que el tema es la inseguridad, que la Procuraduría de Justicia prefiere concentrar a sus trabajadores en áreas que pueda proteger, no tenerlos tan dispersos, independientemente de que pues el daño sea quitar el servicio a una comunidad, a una población, a un municipio. En este caso son 4 municipios, por lo menos los que hemos detectado, pero preferible para la Procuraduría. Sin embargo, no se acepta que esta sea la razón. Carlos Amarripa Aguirre señaló que se trataba de remodelaciones y modernización de la red. Bueno, no se ve que haga falta para modernizar la red cerrar las oficinas, pero bueno, eso fue lo que dijo el procurador. Vamos a ver si en estos días se reabren, porque bueno, sobre todo la queja nos llega de parte de personas que sí requieren estos servicios. La inseguridad, como usted sabe, está provocando muchos incidentes, y si no hay manera de ir a denunciar, si no es fácil ir a denunciar, pues muchos casos no se van a presentar formalmente al Ministerio Público. Cuando el candidato del PAN, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, está ofreciendo abrir más agencias del Ministerio Público, crecer la red de agentes del Ministerio Público para facilitar la denuncia, dice que están sobrecargados de trabajo. Bueno, aquí vemos cómo están reduciendo las oficinas del Ministerio Público en este fin de sexenio. Luis García, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, buenas tardes a ti y al auditorio. Así es como tú lo comentas, Arnoldo, en este tema de las agencias del Ministerio Público que han sido cerradas o reubicadas en varios municipios de acá del sur del estado de Guanajuato. El procurador Carlos Amarripa pues comentó ayer en la entrevista, Arnoldo, que se trata de una modernización de la red y remodelación de las instalaciones, Arnoldo. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Luis, ¿no has tenido tu comunicación con algunos abogados? ¿No te dicen cómo ven las cosas? No hemos tenido oportunidad, Arnoldo. Estas oficinas están... ¿A Paseo del Alto no ha cerrado o a Paseo del Alto también? No. Hasta donde tenemos entendido, en estos dos municipios todavía no han cerrado, Arnoldo. Están igual. Bueno, también hay una información sobre las desapariciones de los naranjos. Luis, ¿qué nos puedes decir de ese caso? Sí, fíjate que ayer también el procurador tocó el tema, Arnoldo. Recordarás que la madrugada del 29 de abril una familia de 4 integrantes y 2 amigos, además de en hechos diferentes, 2 hermanos desaparecieron esta misma madrugada del 29 de abril en esta colonia, Arnoldo. Pues el procurador señaló que las investigaciones siguen y que dijo que este caso de estas 8 personas pues se va a esclarecer antes de que termine el sexenio de Miguel Márquez Márquez. Y lo que único que pudo adelantar, Arnoldo, fue que las investigaciones arrojan que un mismo grupo de hombres fueron los que cometieron estas privaciones de la libertad de estas 8 personas. ¿No se ha dicho ya nada más de las fosas de Villagrán? Porque parece ser que son varias, ¿no, Luis?
No, fíjate que la última información, el mismo procurador señaló que tenían otros cuatro perfiles de otros restos humanos, no se ha dado la identificación de estas personas y tampoco se ha informado más al respecto, Arnold. Bueno, y parece que el procurador le ha puesto un poco al olvido, a que no nos acordemos ya de que esto está en proceso, de que se siguen haciendo trabajos ahí de exhumación y de peritajes con los restos encontrados. Luis, no sabemos, no tenemos noticia. No, hasta el momento no. Nada más el último cuerpo que se identificó, recordarás que fue el de un elemento de la policía. Que fue privado aquí en Celaya de su libertad. De lo cual ni siquiera se había boletinado oficialmente, lo supiste porque lo dijo la esposa, sí, la viuda. Efectivamente, ese nos dimos por enterados debido a que la esposa pues llegó a la manifestación de los policías, recordarás, hace unos 15 días de aquí en Celaya los policías se manifestaron cuando llegó la esposa de este elemento y yo conocí que el fin de semana pues le había dado sepultura a su esposo cuando ya se lo habían entregado al policía. Correcto, Luis, y empezó el jueves con un homicidio colectivo, otra masacre en Salvatierra. ¿Qué información tenemos, Luis? Sí, fíjate que hoy en la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, Arnoldo, hombres armados se rompieron en un domicilio ubicado en la calle Silao de la colonia Guanajuato, en el municipio de Salvatierra, donde privaron de la vida a 4 personas, Arnoldo. Lamentablemente, un menor de 10 años está entre las víctimas mortales. Está una mujer y 2 hombres, Arnoldo, las víctimas mortales. Es una familia. Están revisando si tienen parentesco, Arnoldo, debido a que los apellidos no concuerdan. Déjame decirte que un hombre de 40 años es Jesús Robledo Argüello, uno del nombre Antonio, que no se tiene el apellido, y la mujer se llama Araceli Acevedo Juárez, Arnoldo, y pues por lógica el menor no se dio el nombre. Se están revisando si son sus parientes, familiares, Arnoldo, debido a que los apellidos no concuerdan. Asesinados en su domicilio. Sí, llegaron hombres armados, se rompieron en el domicilio y dispararon contra las víctimas. De estos hechos, Arnoldo, hay 3 personas más lesionadas. ¿Estaban también en este domicilio? Sí, son otros 2 hombres. ¿En qué zona de Salvatierra, en qué colonia fue? En la colonia Guanajuato, Arnoldo. Colonia Guanajuato, que ha sido muy conflictiva, ¿no, Luis? Sí, está pasando las vías del tren, la estación del tren, Arnoldo, sí, hacia arriba. Así es. Y estas personas, estas 3 lesionadas, están reportadas sumamente graves, Arnoldo, debido a los impactos que recibieron. O sea, ¿podría elevarse la suma de muertos, el saldo mortal de esta incursión de un grupo armado en un domicilio de Salvatierra? 4 personas asesinadas, 3 heridas, ¿graves los 3? Sí, graves los 3, Arnoldo, debido a que traen impactos en la cara y en varias partes del cuerpo los lesionados. Correcto, Luis. Pues estamos atentos y te agradezco mucho la información, como siempre. Gracias, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de irnos, vamos a enlazarnos con Carmen Pizano hasta Guanajuato Capital. Ayer hubo un pronunciamiento, una decisión interesante. Hay que seguir la pista al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Si hay alguna esperanza de que logre mejorar la función pública, pues está puesta en este sistema estatal, que empieza con muchas debilidades, con muchas precariedades, pero bueno, algunas de ellas son autoimpuestas. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes. A todo el auditorio, pues mira, comentarte que la postura tomada el día de ayer por Arminda Balbuena, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y además presidenta del Comité de Participación Ciudadana, fue que va a ser el Comité Coordinador el que nombre al tercero que va a revisar este proceso que terminó en la concesión directa para Grupo México para la construcción y operación del libramiento Silao por los próximos 30 años. Ella confirmó que se reunió en una mesa de trabajo con el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, y con la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres, y ahí acordaron que sería el comité coordinador. ¿Cuál es la relevancia en esto, Arnoldo? Que el comité coordinador tiene 11 integrantes. De esos 11, 9 son funcionarios públicos, entre ellos la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y solo hay 2 ciudadanos representados.
Y ya el secretario de Obra Pública había declarado que sería el Comité de Participación Ciudadana el que iba a nombrar a este tercero. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Comité de Participación Ciudadana son 5 ciudadanos los que están ahí integrados, 2 de ellos forman parte del Comité Coordinador, y finalmente fue del Comité de Participación Ciudadana de donde surgió la primera propuesta o la solicitud para hacer recomendaciones tanto al Ejecutivo como al Poder Legislativo por esta concesión a Grupo México. Finalmente, en reunión que tuvo privada Arminda Balbuena con Isabel Tino y con Arturo Durán, Miranda, definen que no, que va a ser el Comité Coordinador con los funcionarios públicos los que decidan quién va a ser el tercero. O sea, qué sospechoso, Carmen. O sea, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana se reúne con el sujeto al que va a observar, que es Arturo Durán Miranda, y de esa reunión a puerta cerrada, bueno, teniendo como testigo de honor a la flamante Secretaría de la Transparencia, que de transparente no tiene nada, y de ahí salen a decir que van a controlar, va a hacer un control de daños, que es en lo que se traduce todo esto, para que sea un comité de 9 funcionarios, digo, abrumadora presencia de los propios que serán observados, quien defina cómo se va a hacer esta observación externa. Pues parece que de externa no tiene nada, ¿no? Efectivamente, y pues bueno, vamos a esperar nada más a que se confirme. Sería esta misma semana ya cuando esté nombrando el comité coordinador a ese tercero, que podemos adelantar, Armando, va a ser la Universidad de Guanajuato. Vamos a esperar a que sea oficial, pero bueno, esta es la situación. Y déjame comentarte, Armando, porque estoy rumbo, voy a cambiar un poquito el tema, sí. Porque estoy rumbo a la presa de La Olla y otra vez, Armando, está rebasando los niveles de agua. Estoy a la altura de... ¿Está lloviendo en Guanajuato, Carmen? Sí, bastante, Arnoldo. De hecho, nos comentaron que estaban cerradas las compuertas y por eso voy en este momento Sería terrible que repitieran el error, aparte que no lo aceptan. No, y bueno, ya está. Bueno, a mí ya me confirmaron extraoficialmente, pero sí, estaban cerradas las compuertas y nos comentaban hace un momento que se volvieron a cerrar las compuertas. Esto puede ser cierto porque vengo por el cambio y los niveles de agua están alcanzando el nivel de la banqueta. Entonces, otra vez, creo que va a tener problemas aquí Guanajuato capital. Y bueno, ojalá que no, y ten mucho cuidado. Sí, Armando. Sí, vamos nada más a ver si podemos llegar hasta la presa y si no, ya ahorita hasta donde pueda llegar y me regreso. Pero me parece importante señalarlo de una vez en este enlace. También para que se tomen las precauciones la gente de Guanajuato capital, porque ya en esta zona ya están sobre el nivel de la banqueta. Estoy ahorita por el PRI y ya está el agua subiendo su nivel. ¿Y lloviendo torrencialmente? Está una llovizna constante, pero ligera. Ligera, constante. Bueno, mucho cuidado con las lluvias y bueno, estamos pendientes. Tu nota está publicada ya en Zona Franca, está donde queda clara esta autocontención, autolimitación del comité, de la presidenta, para ser exacto, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sacando a cambio, pues si es el caso, que sea la Universidad de Guanajuato, su alma mater de la que ella proviene, la que la propuso a ella para ser integrante de este comité ciudadano. Pues no se ve nada nuevo bajo el sol, no se ve que haya muchas ganas de llegar a mejores prácticas en el tema de del control y de la previsión de la corrupción. Así es. Carmen, gracias. Bueno, de nada, Arnoldo, estamos pendientes. Nada, ninguna otra cosa que agregar. Bueno, no, nada más te iba a comentar que hoy le preguntamos al gobernador sobre este tema del comité anticorrupción y él decía que es un tema que a él no le quita el sueño y que lo mismo pudo haber sido el comité coordinador que el comité de participación ciudadana y que incluso entra en la Auditoría Superior de la Federación porque no se va a encontrar nada irregular. ¿Y el FBI ya no dijo? ¿Y la CIA? ¿Mandé? ¿Ya no dijo que el FBI y la CIA como...? No, ahora no hizo referencia
esas instancias internacionales. Bueno. Pero por lo pronto ya dijo que no le quita el sueño y que, pues bueno, finalmente fue una decisión que se tomó en esta reunión de trabajo y él nada más estará a la espera de que se haga la revisión. Y en cuanto tengamos más información sobre las lluvias aquí en Guanajuato capital, estaremos informando, Arnoldo. Comentarte que también el gobernador mencionaba que fueron 10 los municipios que resultaron con afectaciones. Evidentemente, el de mayor fue Guanajuato capital, donde incluso intervino Protección Civil estatal para salvar la vida de 4 personas que estaban en la presa de San Renovato. Y pues sí, ya los niveles están muy muy altos, Arnoldo, aquí por la normal. Pero estamos pendientes. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Te leemos en Zona Franca y, como te decía, con cuidado. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta aquí la revista informativa de La Una. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Muchas gracias.